Y volvemos a las cosas que estuvieron sucediendo durante el fin de semana, tan estrechamente vinculadas con los festejos de la primavera. Nos vamos a ir puntualmente a la ciudad de Bolívar, quienes allí vivieron, la gente de Bolívar y de alrededores, la primera edición del Rock del Festival 2012. Por eso estamos en comunicación telefónica con Santos Vega, que pertenece, es el director de cultura de esa ciudad. Muchísimas gracias por habernos atendido, director. Buenos días, bueno, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿cómo se vivió esta gran fiesta durante el fin de semana ahí en Bolívar? Bueno, la verdad que fue realmente una fiesta. Veníamos castigados con bastantes lluvias, como todos saben, esta región en emergencia hídrica, pero el tiempo jugó de nuestro lado y fueron 2 días de sol maravillosos, la verdad que con mucha gente, más de 7.000 personas en cada uno de los días, de jóvenes sobre todo, que vinieron locales, regionales, y del Gran Buenos Aires, del Gran La Plata, de Santa Fe, de La Pampa, en fin. Había banderas de muchas de los distritos de la provincia de Buenos Aires y de algunas provincias. ¿Han sentido diferencias con otros festivales que se han hecho años anteriores por el Día de la Primavera? Sí, en el sentido de que por ahí este fue hecho con... Somos nuevos, una gestión nueva que tuvimos en diciembre pasado, y pretendíamos instaurar una fecha para que quede, ¿no? La idea es hacer el primero para proyectar el segundo, el tercero y los que podamos hacer. Y bueno, entonces pusimos, a pesar de la problemática que contaba, tratamos de por ahí no bajonearnos y tratar de hacer un festival que marcara un poco una referencia en el centro de la provincia, bueno, y lo pudimos llevar a cabo. La gente fue de Bolívar y de alrededores también, ¿no? La que se acercó ahí. Sí, porque de hecho actuaron, 22 bandas de rock de Bolívar y de la región que participaban de un concurso en donde la mejor banda era premiada con un viaje a Villa Carlos Paz. Ah, muy bien. Y bueno, se acercaron representando a cada uno de los municipios de la región de los vientos, que es la región cultural a la que pertenecemos, y de otras localidades que si bien son vecinas pero que no pertenecen a la misma región cultural, pero bueno, se acercaron dado que tenemos a pocos kilómetros ciudades muy importantes como La Barría, Peguajó, 25 de Mayo, 9 de Julio, Carlos Casares, Deró, Henderson, en fin, La Madrid. Y también, bueno, también hubo figuras reconocidas. Efectivamente, el día 21 cerraron las Pastillas del Abuelo, sí. Un show impresionante. Bueno, montamos un escenario pro, o sea, con iluminación, escenario de 14 metros de boca por 10 de fondo, altísimo, con la última tecnología en sonido e iluminación. Y y el día 22 cerró Gustavo Cordera. Claro. Como usted muy bien decía, luego de haber estado bastante azotado por cuestiones climáticas, fue como un gran empujón para la ciudad de Bolívar lo que vivieron este fin de semana. Sí, la verdad que fue un levantar el ánimo un poquito, que estábamos medio bajoneados, pero bueno, la intención del intendente de Bali, Ruca, lo había prometido hacía bastante tiempo en la campaña, él inclusive había prometido a los jóvenes, dado que tiene mucha aceptación entre la juventud, él es joven, tiene apenas 33 años, entonces les había prometido a los más jóvenes, digamos, un festival de rock, y bueno, y lo cumplimos a pesar de todas estas malas ondas que por ahí atraían la inundación. ¿Desde la Dirección de Cultura de Bolívar tienen previsto realizar más eventos? Ustedes que están diciendo que apuntan a los jóvenes. ¿Más eventos que apunte también a toda la familia para los próximos días, por ejemplo? ¿O de cara a fin de año? Sí, bueno, de lo que va en estos 9 meses, ya hemos hecho unas cuantas fiestas que tienen que ver con toda la comunidad, como por ejemplo, una de las más relevantes es el Me Encanta Bolívar, que es un poco la fiesta central que tiene que ver con la Fundación de Bolívar. El 2 de marzo pasado se realizó, y bueno, en la que hubo más de 25.000 personas en cada noche, o sea, fue una fiesta multitudinaria, la hicimos en el mismo lugar, actuó, qué sé yo, por nombrar, Lerner, Soledad, en fin, un montón de artistas de primer nivel, más intérpretes locales y regionales. Y siempre estamos tratando de elaborar propuestas para que
la familia se acerque y por ahí en caso más temático o puntual, en este caso los jóvenes a través del rock, y estamos pensando siempre en la posibilidad de que toda la familia tenga la posibilidad de tener al alcance de sus pies, porque prácticamente el lugar donde lo hacemos, que es en el parque Las Acolleradas de Bolívar, está, digamos, pegado a la planta urbana, claro, por lo tanto, claro, se puede ir caminando. Es un lugar bellísimo, arbolado. Y esto ha facilitado muchísimo la concurrencia. Exactamente. Sobre todo cuando vienen los días de más primaverales y de verano. Claro, y sobre todo que el tiempo ha acompañado. Bueno, director, para cerrar esta comunicación y la frutilla de estos empujones que han tenido de muy buen augurio, muy buenas sensaciones que han vivido, a esto se suma la perlita deportiva que han salido Bolívar, campeón del Mundialito en Mar del Plata. Sí, también. Un gran empujón. Bueno, han tenido un fin de semana pleno. Sí, a ver, una de las cosas, Bolívar carece por ahí de las bellezas naturales, como son las sierras, arroyos, sí, ríos, nieve, no tenemos nada de eso. Entonces, por ahí, la atención de Bali, nuestro intendente, es tratar de, a través de fiestas que tengan que ver con lo popular, atraer a la gente vecina o no tanto, hacia una especie de polo turístico cultural. Y bueno, en ese empeño estamos. Bueno, nos alegramos muchísimo por el fin de semana a pleno que han tenido, que realmente se lo merecen luego de estar tan azotados por el tiempo. Así que bueno, que sigan creciendo y desde ya que sigan festejando por muchas cosas más. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Bueno, gracias. Estábamos hablando con Santos Vegas, que es el director de Cultura de la ciudad de Bolívar, quien nos hacía un pantallazo, un balance sobre la gran fiesta, este Festival de Rock, la primera edición desde esta nueva gestión, el Festival de Rock 2012. Y bueno, con muchísimo, un balance más que positivo y cerrando, por supuesto, con esta perlita deportiva.